Señores, en este momento está con nosotros el doctor Francisco Ureña. Francisco es el director del Hospital Regional San Vicente de Paúl, con él vamos a conversar acerca de los operativos navideños, médicos para estas fechas muy, muy necesarios, los servicios sobre todo que está en condiciones de dar el Hospital San Vicente de Paúl en una fecha en que mucha gente llega por intoxicaciones, tanto alimenticias como alcohólicas. Buenos días, Francisco. Buen día, amado. Como siempre, un placer tenerte por acá. Cuéntanos. Gracias por permitirme estar en su programa. No, este programa es suyo. Realmente, para esta fecha, el Hospital San Vicente de Paúl se presta a recibir, como todos los años, y esperando que este año sea menor el número de personas que asisten, como consecuencia de intoxicaciones, quemaduras y accidentes de tránsito. Nosotros nos hemos preparado en la medida de que, ya conociendo cuál es la principal razón de atenciones médicas que nosotros tenemos, disminuyendo lo que son los procedimientos electivos en el hospital, o sea, las cirugías electivas, para poder garantizar camas en caso de que se presente algún tipo de accidente o algún tipo de situación que amerite una demanda mayor de número de camas. En los últimos 2 años nosotros hemos podido ver una disminución significativa en cuanto a lo que son las quemaduras por fuegos artificiales. Estamos siendo vigilantes porque tenemos un compromiso de ley que nos obliga a los niños que llegan con intoxicación alcohólica a la notificación obligatoria de estos casos. Y realmente hemos fortalecido el área de emergencia. Todavía el hospital, es bueno señalar que mantiene dando su servicio de manera regular. O sea, las consultas no se han suspendido. Los pacientes de por sí mismos, hoy es un día de trabajo regular en el hospital, porque hoy no es un día festivo. Pero usted va al hospital y probablemente no encuentre a nadie demandando consulta. La gente está hoy en preparativo de cena y realmente cualquier tipo de situación ellos van a acudir por el área de emergencia. Doctor, doctor Flores, hizo una denuncia de que usted, su gestión es una especie de dictadura, tanto con los medios como con el personal. ¿Qué es de cierto en eso? Fíjate, partiendo de lo que el doctor denuncia, yo debería venir aquí con un séquito militar ahí atrás, porque me pinta como todo un dictador. Realmente nosotros en el Hospital San Vicente de Paúl, tengo ya casi 3 años como director, hemos ido realizando cambios que vayan a favor de lo que es de los servicios que recibe la ciudadanía. El doctor Flores es un profesional que tiene muchos años en el hospital desempeñando una función, pero decía alguien muy brillante que mientras nosotros nos mantenemos haciendo lo mismo todo el tiempo, es difícil generar cambios. Él ostentaba un puesto de encargado del área de emergencia, la cual, como es conocido por todos ustedes, la emergencia es la cara del hospital. Entonces, fue sustituido de su puesto, no desvinculado del servicio, porque él sigue siendo médico del Hospital San Vicente de Paúl. Hemos tenido ciertas conversaciones con él por asunto de cumplimiento en el hospital, lo cual parece que llegó a un punto donde ya él entendía que lo estábamos persiguiendo a él. Nosotros no perseguimos a nadie porque esto nada es personal, pero él hace unas declaraciones realmente temerarias, donde él falta la verdad. Él hace acusaciones muy serias. Pues cuando él te dice que hay chantaje, eso es una acusación seria. Cosas que él no puede demostrar. Se le han hecho amonestaciones, sí, como a otros médicos que no cumplen o que no han cumplido en un momento dado. El hospital tiene grandes profesionales de salud que dan su servicio. Y no podemos dejar que la institución se vaya a pique en que la gente tenga una percepción errada sobre el gran número de profesionales que nosotros tenemos, porque un profesional no quiera desempeñar sus funciones como realmente debe ser. Ayer nosotros hicimos un programa con Marcos Bonilla, y en medio de su entrevista alguien nos mandó un mensaje y decía que en el hospital no había un médico cardiovascular. Él aclaró que sí, que lo había. Lo que pasa que el amigo o amiga televidente insistió en que si estaban nombrados no daban el servicio. ¿Hay algún problema con el área cardiovascular?
Fíjese, en el hospital. Los médicos de formación en este país, en ciertas especialidades, son muy limitados. Médico cardiovascular como tal, el Hospital San Vicente de Paul, no tiene un médico cardiovascular. Pero hemos nombrado para ciertos momentos, debido a que tenemos ciertos casos de población vulnerable, como son los pacientes dializados, que tienen diálisis, un médico cardiovascular nombrado por el hospital para cuando tenemos un número de casos que haya que requiera que se le realice lo que es la fístula para la realización de la diálisis. Nosotros en esta administración lo hemos contratado y ha dado buen servicio. Lo que pasa es que pagándolo desde la nómina del hospital, resulta que estaríamos descuidando otras áreas de mantener un servicio que realmente su demanda no va acorde con lo que realmente tenemos. Esos son los médicos que van por llamada, ¿verdad? No. Ese es un médico que, como bien dice, un especialista contratado por nosotros. Exacto. Para manejar casos específicos. Que la demanda no es constante. Entonces, costo-beneficio, a veces tú tienes que ver que hay otros que están necesitando otro insumo. Ayer llamó aquí una amiga que siempre nos ve, y en otras ocasiones llamó por el caso de su madre, que tiene problemas, parece que necesita diálisis o algo así, ¿verdad? Y dijo ella que fue ingresada al hospital y que duró ahí varios días y que nunca pasó el especialista cardiovascular. Vuelvo y te insisto, el hospital no tiene especialista cardiovascular. Sí, porque no hay uno permanente. Lo que o sea, no hay un médico cardiovascular. Nosotros contratamos en caso de que... Claro. Nosotros hicimos un operativo por 3 meses con un médico cardiovascular y todos los pacientes que requerían fístulas se les realizaron sin costo alguno. ¿Qué pasó ahí? En ocasiones, pacientes citados con la necesidad de la fístula el día de la cirugía no iban a la cita para realizarse el procedimiento. Llegó un momento que cuando el médico tenía los procedimientos, que no viene nadie. Pero el tiempo transcurre, ese médico hay que pagarle independientemente de todo. Pero de que nosotros en su momento, cada vez que se requiere, podemos optar por la posibilidad de que haya un médico cardiovascular. Pero ¿cómo además podemos solventar eso, Ureña? O sea, en el sentido de el número de médicos cardiovascular en este pueblo, yo te puedo decir, no alcanzan para que el hospital tenga. Porque ese mismo que nos da servicio a nosotros cuando lo hemos requerido, es un médico que está nombrado en otra institución del Estado. Ok, entonces ustedes lo necesitan, lo utilizan para eso. Exacto. ¿Cuáles son las emergencias que más se presentan a finales de año? O sea, vamos a decir, los poliguayados. O sea, lo que se deslizan en vehículos de motor, en motocicleta. Intoxicaciones alcohólicas. Imagino que la mayoría de los poliguayados tienen que ver también. Sí, tienen la doble condición. Es una relación causa-efecto. Realmente, ellos llegan para esta época. Hay muchas personas que se deprimen, salen, comienzan a tomar alcohol. El alcohol tiene dos fases. Y con relación a la alimentación, a la comida. ¿Cuáles son las fases del alcohol? Vamos la primera fase del alcohol es una fase eufórica, donde la gente se torna contenta, feliz y está muy alegre. Entonces llega la fase depresiva, que es la segunda fase, donde el individuo cae en el... comienza a llorar y el que yo la quiero. Y que yo se le olvidó una, doctor, y es la fase de la Sofía Lorenización de la mesera. ¿Qué es esa vaina? La fase de la Sofía Lorenización de la mesera. Cualquier terreno, cualquier tierrita es una Sofía Loren. La gente quiere que le hablen, claro. Que cualquier tierrita es una Sofía Loren. Sí, se va. Continúe, doctor. Entonces, supuestamente la información que usted nos dio ayer es que estos procesos, por ejemplo, de las personas que llegan accidentados por motores y que requieren el servicio de ortopedia son sumamente costosos. ¿Es así? ¿Cómo fíjate, la población dominicana adscrita a lo que es el Seguro Nacional de Salud. Uh-huh. Es la población más beneficiada, más para los accidentes de vehículos de tránsito. Okay. Usted tiene un accidente de tránsito y tiene el Seguro Nacional de Salud,
del régimen subsidiado que pagamos todos nosotros. Claro. Ese paciente, uh-huh, en su momento, no tiene que hacer ningún tipo de inversión para recuperar su salud. Okay. Si nosotros, con seguro del régimen contributivo, tenemos que ser sometidos a una cirugía donde nos pongan un material de osteosíntesis, sea un clavo, una placa, salimos de los centros médicos teniendo que buscar 200,000 pesos de diferencia, mínimo. Entonces, esos pacientes se les da todo. Lo que pasa es que cuando llega, viene el proceso de que hay que reportarle a la aseguradora, uh-huh, autorizar el material, hacer una relación con la compañía que suple el material. Y en menos de una semana probablemente ese paciente esté en su casa. Correcto. Gozando de un procedimiento quirúrgico que nosotros tenemos en el área de ortopedia, hay que reconocer unos profesionales capaces, con sus especialidades en ortopedia, uno en rodilla, otro en solamente en miembro superior, en cadera, en columna. O sea que nosotros en el área de ortopedia el paciente no tiene queja alguna. De que sí son costosos, ¿para cuáles? Para aquellos que no tienen un seguro que los represente. ¿Hay estadísticas que sean importantes en San Francisco de Macorís con relación a la... al suicidio en tiempo de Navidad? Tú sabes que la Navidad está asociada con una época de depresión, incluso dentro de la psiquiatría hay un término utilizado para esta fecha. ¿Pasa? ¿Hay sí, algo importante? Mira, bien con el señalamiento, para esta época, por la misma que mencionamos ahorita, la etapa depresiva en que se entra muchas personas, uh-huh, ocurren mayores cantidades de suicidios, uh-huh, igual que los lunes. Sí. La estadística sí, te dice sí, que los lunes los días que la gente más, la gente más sí, se suicida. Nosotros dicen no, que los domingos son días muy depresivos. Los domingos. Y terminan suicidándose. Exacto. El lunes. Exacto. Ellos hacen todo su preparativo el domingo y el lunes se suicida. El sí, lunes. Comienzan a limpiar. Exacto. Limpian su casa, limpian el frente, sí, y todo lo organizan. Y el lunes viene y el desenlace del suicidio. Pero sí, estadística como tal, nosotros no tenemos una casuística tan marcada. Claro. O sea, para hacer una casuística de suicidio... ¿De qué punto del país le llegan más actividades de atenciones en emergencia ya? Bueno, las actividades locales, o sea, de San Francisco de Macorís, sí. Ahora, cuando ya llegan aquí, son de accidentes de tránsito en la carretera interurbana que pueden que terminan su desenlace en el hospital. Realmente... nosotros desde Arenoso, Villarriba, Nagua, recibimos muchos casos, pero ya son los casos que en esos hospitales no pueden darle la atención. Pero en Arenoso se da mucho el pleito, las riñas, sí. Disparos. De por ahí se reciben siempre pacientes con estocadas, pacientes con heridas de arma de fuego. Son muy frecuentes. Yo fui fiscalizador ahí y lo que... Ahí no se baraja pleito Y hay mucho dinero por el asunto del arroz. ¿Tú ves? Doctor, con relación a la cena del día de hoy, la gente come mucho puerco asado, sí, la gente come de todo. Sí. Lo que trae eso como consecuencia, sabemos que vienen posiblemente hay enfermedades gastrointestinales, intoxicación incluso hasta por comida. ¿Qué hacer? ¿Usted recomienda? Fíjate, la gente... El limón funciona, escúchame. Pero venga. Eso es lo antiséptico por excelencia. Óyeme. ¿Qué es lo que hace el limón? El limón y la sal es lo mejor que se ha inventado en el mundo. ¿El limón qué? Limón con sal. Eso es lo mejor. Eso cicatriza, eso cura. Eso tiene un dolor de estómago. Oiga, paradójicamente. Un limón, cuando sí, es algo ácido totalmente que te va a agredir, pero el pH se vuelve alcalino. Te va a comer un cerdo, los cerdos deberían venir comercialmente con una etiqueta al lado. Tómalo con limón, pero realmente le voy a decir, usted tiene un cerdo con una condición ya que, un estado de descomposición que ya creó algo. El limón no le va a hacer nada, pero no. Échese lo que sí, se lo he hecho, eso le da fe. Y la fe, y la fe cura. Y la fe cura, ¿verdad? Claro, claro. Ah, o sea, hasta ese extremo se no, puede no, llegar. No, realmente las intoxicaciones por alimentos hay que tener sí en cuenta. El cerdo, fundamentalmente, a veces lo cocinan, dura mucho tiempo antes de para ser servido. Sí. Entonces, el tiempo que transcurre para ser servido y a veces que se le, las moscas que se le ponen al frente, que ponen su huevo, ahí es que viene la problemática. En muchos hogares hogares de San Francisco de Macorís, por una cuestión tradicional, ante cualquier tipo de enfermedad que padezca un familiar,
las madres o las abuelas recurren a llenarle la barriga de mentol de mejora. Eso es otra cosa. Oye, dolor de cabeza, un mentol. No puedo respirar, mentol. Te diste un golpe, mentol. Te picó un mosquito, mentol. Y tú, el de los adictos al mentol. Doctor, incluso eso es para todo. No, hay todavía lugares. Hay gente que para dormir, escúchame, lo primero que hace es coger el perfume, sí, sí, y se rellena la nariz. Yo lo he hecho una vez que fumé unos puros ahí y terminé casi muerto. Doctor, por poco se muere. Doctor, usted habló algo muy importante y es comer comida. Perdón. Eso es Gonzalo. Sí, está bien. Sí, ingerir alimentos. Ajá. Al otro día. Comer comida comestible. No, la mejor comida del mundo es la del 25. La recalentada. Pero hay una recomendación especial. Y es que debe de calentarse bien. Sí, por lo menos. Bien, ¿eh? Porque se llena de bacterias. Sí, claro, eso es. Claro. No, la meten a la nevera. Sí. Es bueno que cuando metan un alimento a la nevera lo tapen con algo. Porque también yo la nevera lo que genera... hago es que la preparo con salsa de soya. Ah. La salsa de soya, ají morrón. Y ají cubano. Tenemos un chef aquí, señor. Sí, sí. Tiene el hospital un presupuesto cositas adecuado para sus necesidades. Eso es una lucha que todavía está ahí. ¿Qué pasa con eso? El presupuesto para la atención. Para el hospital. Como el hospital, nosotros tenemos. ¿Eh? Como institución. Como institución, nosotros nos manejamos con un presupuesto que, si analizamos lo que es el presupuesto nacional en salud, es deficiente. Entonces el de nosotros también va a ser deficiente. Ahora, nosotros a través de los servicios que prestamos, la venta de servicios que nosotros tenemos en el hospital, realmente nos permite poder, el dinamismo propio del hospital, cubrir, no en un 100%, porque sería uno llamarse a engaño, pero sí de poder darle el servicio a la gente que merece o lo que está en nuestro alcance. Hemos mejorado la calidad del gasto del hospital, o sea, las inversiones que se hacen en el hospital para el beneficio de los usuarios es cada vez mejor. Tenemos problemas, los medicamentos son cada vez más costosos. Se elevan los precios de los medicamentos. Los medicamentos que no pueden ser cubiertos por el dentro del seguro de salud. Eso, no, es que nosotros nos suple una institución estatal que se llama Promesa. Ah, ok. Cuando si Promesa no nos suple, nosotros tenemos que recurrir al mercado alternativo, vamos a decir, a las farmacias, a grandes almacenes de medicamentos. Y el costo de Promesa, por un asunto de economía de escala, que compran millones de cosas que le salen a precio bajo, no es lo mismo que cuando compra una institución que compra 100 de algo para revender. Claro. Entonces los precios son más altos y eso repercute en que uno a veces se ve un poquito apretado para darlos. Francisco, tengo una pregunta de una amiga televidente, Jacqueline del Espínola. Dice: buenos días, por favor, ¿le pueden preguntar al doctor qué debo hacer para ver si le pueden poner una fístula a mi marido? Él tiene seguro de Senasa. ¿Una fístula? Sí, me imagino que si el paciente está... Bueno, vaya a la dirección del hospital, nosotros canalizamos el médico, aunque no esté con nosotros ahora, la preparamos para ello y se le realiza la fístula. Pero puede ir a la dirección del hospital en cualquier momento que nosotros le... Y a veces no califican para la fístula. Entonces, a través de Senasa, Senasa le paga lo que es una, vamos a decir, una fístula no natural, sino artificial. ¿Qué cuesta ese procedimiento, doctor? En el hospital, nada. No, pero por ejemplo, así a nivel privado, ¿qué pudiera costar? Pudiese costar, estamos hablando entre 40 a 50 mil pesos. Wow. Señores, aprovechen que el doctor ya está aquí. No, la gente que aproveche para que llamen, si se quieren quejar de algo, llamen ahora, aprovechen, no dejen que él se vaya. Ah, míralo ahí. Dale. Adelante. Buenos días a todos. Adelante. Ahí es la señora. Sí, sinceramente, el director es muy buen, hace muy buena gestión. Sinceramente, yo quiero hacerle una pregunta, y ustedes lo del panel lo saben. Los vasculares del hospital, ¿por qué no funcionan? Porque yo tengo un problema grave de mi mamá, que sinceramente me estoy muriendo porque no encuentro qué hacer. Ella tiene un dolor muy fuerte, un dolor mortal, tiene
la varice tapada del pie derecho y estaría aquí, no hay vasculares privado, y si hay no la atienden. Y también el hospital, yo fui de lunes a miércoles, la interné a la mala, no me las querían internar porque no habían doctores vasculares. Sí, me la internaron a la mala y no, es muy buen servicio. Las enfermeras me la atendieron muy bien, me le pusieron medicamento y el pie no se le puso negro y no le daba dolor, pero no, el vascular no fue. Así que, director, yo le agradezco porque una vez yo, mamá se me descaderó ella misma y él, yo le encontré y me dijo que estaba a la orden. Yo he intentado ir a donde él a ver qué solución. Él me ayuda porque mamá no puede morir bajo un dolor. Eso es horrible. Ve a un familiar que usted no encuentra qué hacer, ni hay un doctor familiar, ni nada. Muchísimas adelante, gracias. Doctor. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Bien, la señora, yo le recomiendo que, como le dije a Fulvio hace un momento, que vaya al hospital, puede ir directamente a la dirección y buscarme, que nosotros vamos a canalizar la forma de cómo resolver el problema. Fíjate, la insuficiencia vascular que en la población es muy alta. Las personas por malos hábitos muchas veces permanecen mucho tiempo sentados, como estamos nosotros. Sí. Eso afecta, no hacen ejercicio, sí. Están en sobrepeso o permanecen por su trabajo también mucho tiempo de pie. Eso afecta lo que es las venas. O sea que el mejor estado es estar acostado, ¿verdad? No, el mejor estado es estar. Hay que mantenerse en movimiento. El movimiento. Los pies, ¿sí?, funcionan como una especie de bomba. En la cama por el movimiento, ¿verdad? No, chicos, al final, ¿qué? Algunos tips, algunas recomendaciones, sí, para la gente para evitar el exceso, para evitar las intoxicaciones, en la medida de lo posible, porque tampoco le vamos a decir, no, dije cero alcohol, cero. No, nada de eso. Pues, realmente, nosotros desde el hospital lo pedimos a las personas que moderación. Realmente es un día del año, es un día que se toma como festivo, de gran trascendencia por la gran influencia de la Iglesia Católica con nosotros. Pero la vida continúa, o sea, claro, vamos a hacer lo más moderado posible, no mezclar ciertas situaciones. Se puede mezclar alcohol y comida, pero no mezclen alcohol con conducir, alcohol con una motocicleta, alcohol con un vehículo, con un carro. Y por favor, si lo votan, más para adelante viven gente y a veces mejores vecinos. Yo quiero esa. Doctor, y gracias a los diabéticos. Ella, eso es director del hospital regional. Eso es grande cuando votan. Sí, pero claro. Director del Hospital Regional San Vicente de Paúl, el doctor Francisco Ureña, estuvo con nosotros. Vieron ustedes cuántas cosas interesantes nos dijo. De mañana.